Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Hoy con un interactivo vamos a ver si va a llegar un nuevo amor, que tanto que lo han pedido a este título. Y vamos a hacer dos opciones, porque como son lecturas muy generalizadas, entonces para tener un poquito más de amplitud, vamos a hacer dos opciones. Opción 1, la matista. Opción 2, la florita. Y vamos a ver si va a llegar un nuevo amor. Concéntrate en una de las opciones, respira hondo, pregunta, ¿llegará un nuevo amor a tu vida y cómo será ese nuevo amor que va a llegar a tu vida? Si es necesario, detén el video. Mientras vos te concentrás, te invito a que si aún no te suscribiste, este puede ser el momento para hacerlo. Y desde ya, muchísimas gracias por todos los likes, los comentarios, por estar. Gracias a todos. Vamos a comenzar con la opción 1, que es la opción de la amatista. Vamos a ver qué arcano nos sale para esta primera opción. Vamos a pedir un arcano para ti que estás consultando. A ver qué arcano nos sale. El sol. El éxito, el triunfo, la iluminación. Muy lindo arcano para ti que elegiste esta opción número 1. ¿Qué animal de poder te toca? ¿Qué consejo te tiene que dar? ¿Qué es lo que te tiene que decir? Se dio vuelta uno. Bueno, dirección avanzar y triunfo. Tiempo de direccionar tu energía hacia la meta clara. Avanza sabiendo que la meta es el camino. Confía en lo que aprendes en tu andar. Esta carta claramente nos está hablando de que, bueno, de que hay que avanzar hacia las metas, pero también direccionar la energía. Si vos lo que querés es un nuevo amor a tu vida, que llegue alguien nuevo, es necesario cortar lazos energéticos con el pasado e ir con esa dirección de energía hacia lo nuevo y manifestar: yo soy merecedora de un buen amor, yo merezco alguien que me ame de verdad. Siempre hablando de que uno es merecedor de todo lo bueno que hay en esta vida, ¿eh? Bien, hay que direccionar bien esas metas, esa energía y concentrarse en ella. Vamos a ver qué nos dicen tus energías para esta primera opción. Vamos a ver. Se dio vuelta una. La vamos a dejar ahí. Vamos a sacar una más. La encrucijada nos está hablando de que es como que es muy probable que estés pensando en qué hacer, ¿no? Qué camino tomar, hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte, sentir un poco de confusión, puede ser entre un pasado y alguien nuevo, también puede ser entre decir, bueno, me quedo solo o sola, o me lanzo a una nueva situación sentimental en mi vida. El tener que tomar decisiones y no saber claramente qué camino tomar, ¿no? Entonces, acá nos acompaña de la energía del no te rindas. Es necesario no rendirse, no bajar los brazos y tener en cuenta que somos merecedores de ser feliz, de vivir una historia de amor o de ser feliz uno mismo con uno mismo sin tener una historia de amor. Pero yo siempre digo que es lindo tener una compañía para aquel que la quiera. Me parece muy lindo tener con quien compartir una caminata, tomar un helado, tomar un té, una charla, sentirse acompañado. No te rindas, ve hacia tus metas, hacia lo que querés, no dejes que nada te perturbe, ¿eh? Como esta encrucijada que no sabes qué hacer, no dejes que te perturbe situaciones
de un pasado que puede haber en tu vida. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción. Ya con el primer consejo, casero, nos vamos a tomar. Estamos viendo acá. Yo siento que como que esa encrucijada es que en un pasado estuviste o te sentiste muy lastimada o te lastimaron mucho, con difamaciones, con traiciones, te sentiste muy mal. Alguna persona que quizás te mintió demasiado. Hoy te veo muy empoderada o empoderado, seas hombre o mujer, con mucha fuerza e independencia en tu zona de confort, disfrutando de vos mismo. Acá te veo pensando, recapitulando todo lo que ha pasado en tu vida, y tratando de encontrarte contigo mismo para tomar decisiones nuevas y tratando de sanar todo esto que sucedió, ¿no? Veo que acá hubo una tentación muy grande donde esa tentación llevó que una de las partes en un pasado te traicionara o te mintiera o te manipulara. Esa persona la veo que va a volver a aparecer. Y estamos hablando de un nuevo amor. Pero acá me sale que va a aparecer alguien, un mensaje o una llamada de alguien del pasado que va a tratar de volver a confundirte, por eso nos sale la encrucijada, ¿no? Por eso también nos sale esta carta de tratar de cortar lazos energéticos con el pasado, porque es necesario para poder entrar una nueva energía en nuestras vidas. Acá me sale el sentirte inestable en esa situación, ¿no? De pensar, esta persona, creo o no creo en esta persona, va a volver a hacerme daño. Quizás puede ser también una relación oculta que te prometió que se iba a separar o que iban a tener una relación diferente y después se quedó ahí sin hacer nada esta persona y se alejó. Fue y vino de tu vida, o alguien que te hizo mucho daño y se fue de tu vida. Bueno, como estamos con una energía muy pesada en este 2022, que yo siempre digo es un año donde se va a separar la luz de la oscuridad y vamos a ver mucha oscuridad, porque está muy fuerte esa energía, donde está muy potenciada, entonces veo que aparecen estas personas. Entonces esta persona va a aparecer para cerrar ciclo en tu vida y renovar tus energías y darle una oportunidad al presente. Vamos a ver qué más nos dicen. Porque en primera instancia yo veo que acá vos te sentís así, ¿no? Por esta situación. Esta persona, que es muy probable que recibas un mensaje, una llamada, y eso va a ser entre pocos días si es que ya no lo recibiste, ¿eh? Podemos estar hablando de una persona de Virgo, está muy marcado los signos de tierra acá, y también puede ser de aire, ¿eh? Esta persona. Vamos a ver qué más nos dice. Bien, eso quería, ¿ves? Acá veo cómo vos vas a elegir mirar un nuevo horizonte. Por justicia eso va a suceder. Y te vas a ir y vas a cerrar un ciclo con un pasado que te dañó. Y vas a comenzar uno nuevo a donde va a haber opciones.
esas opciones vos vas a observar, no te vas a entregar muy así nomás, vas a observar muy bien la situación, pero sí vas a tener claro que vas a tener que cerrar un ciclo y lo vas a cerrar. Vas a volver a construir. Yo veo acá una persona que puede ser de signo de fuego, Leo, Sagitario, Aries, o que tenga en su carta fuego esta persona, que llega a tu vida. Una persona que puede haber un poco de diferencia de edad, no mucha, entre ambos, y una persona que puede ser de cabello castaño o canosa, que yo estoy viendo acá, si es hombre. Si es mujer, puede ser una mujer de cabello largo, hasta los hombros, un poquito más. No tiene el cabello corto, es una persona que puede ser que esté teñida de castaña claro o rubia, porque puede ser natural o no el cabello, pero es lo que yo estoy viendo. Y veo que vas a tener un nuevo inicio con esta persona. ¿Qué trae esta persona nueva a tu vida? Vamos a clarificar. ¿Qué trae esta persona nueva a tu vida? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bien, se cayeron y las vamos a tomar. Bien, yo veo acá que encontrar el equilibrio que tanto necesitas, porque te has sentido bastante ahí, como que no sabías qué hacer, qué decisión tomar. Esta persona trae equilibrio, entonces vas a dejar de estar ahí pensando y torturándote con esta persona del pasado que yo veo que te está espiando y que va a volver a aparecer en tu vida, como te dije. Pero por justicia, yo creo que vos vas a cerrar este ciclo. Vas a cerrar este ciclo. Vamos a clarificar este colgado acá que nos está diciendo que se siente amarrado a una situación donde se va a potenciar más, porque cuando aparezca esta nueva persona, este pasado se va a poner bastante loco o loca y va a querer competir con esta nueva persona en tu vida. Entonces es como que por ahí te vas a sentir un poco nerviosa o nervioso y cansado de esta situación, y yo veo que te vas a armar de fuerza y de valor y vas a tomar la decisión de dirigirte hacia lo nuevo, a quedarte con lo nuevo, es lo que yo veo acá, Ya te dije que lo nuevo puede ser un signo de Leo, Sagitario, Aries, Aries Leo, pero me marca mucho Leo que pueda tener en su carta. Vamos a ver meses que pueden coincidir contigo en alguna persona que estés a lo mejor ya conociendo o venga a tu vida. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Agosto, mira. Es muy probable que sea una persona de Leo, la persona nueva. Febrero y marzo. Una persona con estabilidad, con fuerza, que sabe lo que quiere, hacia dónde va. Una persona que tiene su zona de confort, que no necesita, no tiene carencias, que viene muy equilibrada, con las ideas muy claras. Una persona donde va a haber mucha fluidez de conversación, porque es una persona que siempre tiene temas de qué hablar, tiene bastante conocimiento, es una persona que ha luchado mucho en su vida para llegar hasta donde llegó y salir adelante. Veo una persona que sabe lo que quiere, ¿no? Y cree que ya es momento de ser feliz y es lo que busca, ¿no? La felicidad, no le gustan los problemas, tampoco tiene cargas de un pasado, porque es una persona que se siente que ya ha solucionado todo. Entonces, creo que el destino y la vida va a ser de que ustedes dos se encuentren, ¿no? Para poder conocerse, interactuar, aprender uno del otro y darte cuenta que hay gente que tiene buenas intenciones, tanto vos como la otra persona,
Como te dije, sí, va a haber una lucha entre este pasado y este presente, algo nuevo que viene, sí, va a haber una lucha, porque cuando el pasado sepa o se dé cuenta de esto, porque te está espiando, te está observando, va a tratar de luchar en contra de esta persona, ¿no? Para sacarla de tu vida. Pero bueno, vas a tomar una decisión. Yo veo que esa decisión va a ser no rendirte y dar para adelante lo que tenés que dar y volver a empezar, ¿no? Con algo nuevo, con algo distinto, tener claras tus metas, hacia dónde vas y lo que querés. Eso es muy importante, la verdad, que tengas una persona que cambie toda esa situación que hubo en un pasado. Vamos a ver, vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre y apellido de esta nueva persona. Y me sale la I, la G, la B, la J, la X, la T y la N. Bien, recuerda que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Bien, esta es la primera opción. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí ya estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice esta segunda opción. Vamos a sacar un arcano para esta segunda opción. A ver qué nos dice para vos que elegiste la florita, ¿eh? Una carta para esta segunda opción. Un arcano. A ver qué nos dice este arcano. Seres de luz, un arcano, por favor. Para esta segunda opción. Bien. Cayeron muchos, son muchos, así que no. O sea, eran como 5. Pero bueno, vamos a tener en cuenta. Vamos a ver. Vamos a sacar uno. Bien, la emperatriz, la evolución, el crecimiento, las metas, los logros, una carta muy muy linda, hacia eso va, hacia tu evolución, hacia tu crecimiento energético. Vamos a ver, vamos a sacar un animalito de poder, a ver qué nos dicen. Bueno, paso solo. ¿Qué dice este animalito de poder? Comienzos, recursos, trabajo, es tiempo de dedicar y decidir qué la acción a tomar para dar cada paso a los sueños que desees. Si has comenzado a soñar es porque sabes que ya es momento de trabajar. Comienza de a poco con los recursos que cuentas hoy. El universo es generoso, pero debes ayudar con tu actitud confiada y decidida. Una carta preciosa te ha salido, porque ya te está diciendo que es tiempo de decidir, de tomar acción y de hacer un cambio, ¿no? Y de cumplir esos sueños y esos deseos que has comenzado a tener y a querer florecer, ¿no? Con todo esto que estás deseando. Y a trabajar en esto, aunque sea de a poco, ¿no? Con los recursos que tengas, de la forma que sea, pero ve hacia lo que vos querés y no te detengas ni te paralices por nada ni por nadie, Muy linda carta, me encanta. Vamos a ver las energías que nos dicen para esta segunda opción. Crecimiento, evolución, sueños, ir hacia lo que deseo. Y empezar a dar esos pasos, que es tan importante dar los pasos para que las cosas se den. Porque por ahí uno dice, no me pasa nada, pero tampoco hago nada para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, como decir, me voy a ganar la lotería, pero nunca la juego. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a sacar dos energías. Bien, como en casa en ninguna parte,
Vos ya tenés clara tu luz, tu fuerza, tu capacidad, lo que vos querés, lo que vos deseás. Te sentís muy bien, muy feliz con vos mismo o con vos misma y me alegro muchísimo que así sea. Y vamos a sacar una energía más, ¿no? Es como que vos estás abierto a decir la verdad de corazón, ¿no? No querés máscaras en tu vida, porque vos no te las pondrías ni tampoco querés que venga nadie con máscaras a tu vida. Querés algo sincero, algo verdadero, algo noble, algo de corazón a corazón, donde no haya máscaras ni mentiras. Y es fundamental. Desde un principio, por más que las verdades por ahí sean un poco chocantes en alguna situación, es preferible decir la verdad desde un principio, ¿no? Eso es lo que querés vos, nada oculto, no querés cosas ocultas, querés verdades, sinceridad. Realmente me parece bárbaro, bárbaro, bárbaro. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción. Te veo con una energía muy linda, con muchos sueños, con comienzos, con dar los pasos a esos nuevos comienzos. Y eso está muy, pero muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción. Vamos a tomar este. Vamos a ver. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Veo que viene la celebración a tu vida por un gran amor. Puede ser una conexión de llamas gemelas, de almas gemelas. Viene alguien donde te va a entregar verdadero amor. Veo que también es como que hay opciones, pero dentro de esas opciones vos tenés claro lo que querés para vos, ¿eh? Veo que esta persona es una persona con mucha armonía, una persona quizás muy espiritual, donde veo también que se ven logros, ¿eh? Una persona con mucha capacidad de logro que va a transformar totalmente tu vida, ¿eh? Realmente muy lindas cartas, puede ser Acuario, perdón, Piscis, Escorpio, Cáncer, Leo, Sagitario, Aries. Sé que se te cerraron muchas puertas en un pasado, hubo muchas injusticias, mucho dolor, mucha envidia, ¿eh? Pero todo eso fue por envidia, pero acá está actuando la justicia divina. Hoy vos estás muy fuerte, luchás contra esto, esta envidia de estas personas que están ahí alrededor tuyo observando tu vida, que les molesta tu brillo, tu crecimiento y que no pueden pararte ni frenarte, ya no pueden alcanzarte, ya no pueden hacerte más daño, vos estás muy empoderado y muy fuerte. Acá veo cómo esta persona viene a entregarte los sentimientos, vienen nuevos proyectos, felicidad y viene muchísima estabilidad entre vos y esta persona, donde se va a, mirá qué hermosas cartas, donde se va a formar una pareja estable acá, donde va a haber proyectos, celebraciones, felicidad y dejar de sentirse mal, ¿no? También veo que va a haber mucha pasión, ¿eh? Porque nos sale el diablo, sí, pero esto en la forma que salió nos está hablando de pasión. No solamente va a haber amor, sino que también va a haber pasión aquí, ¿eh? Entonces, te estoy diciendo que acá va a ser una persona muy pasional, una persona que tiene las ideas claras, que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Pero cuidado con las personas que te envidian, con los acechos, ¿eh? Con los acechos de las personas que te envidian. Esta persona a lo mejor ya la estás conociendo o está por llegar a tu vida. Trata de no comentarlo, de no decirlo, hasta que no pase un tiempo, ¿no? Y que estén las cosas un poco más firmes. Es una persona que realmente, donde cuando se vean,
van a sentir una conexión muy profunda uno con el otro, donde va a haber proyectos, una unión estable y a donde se puede ver un ensamble familiar acá, ¿no? Y la celebración y la felicidad de todo esto, pero cuidado con la envidia, cuidado con la envidia, porque ya has tenido problemas en un pasado con ese tema, con el tema de la envidia, personas que no te han querido ver bien, no te han querido ver en pareja, y entonces tratan de buscarle el pelo al huevo, cosa de que no estés bien con esa, con cualquier persona que vos quieras estar, ¿eh? Yo veo que es una persona de una que tiene un título, una persona que tiene un título que puede ser arquitecto, abogado, médico, tiene un título, algo tiene, es una persona que tiene un título, que ha estudiado mucho, que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Es una persona con mucha amabilidad, muy simpática. Te vas a dar cuenta porque cuando hables con esta persona vas a quedar sonriente, constantemente sonriente, ¿no? Una persona con un entendimiento, con mucha suavidad, con mucho tacto para decir las cosas, de cabello oscuro, en algunos de los casos puede que tenga barba, tipo candado, esta persona, para algunos, para otros, no, puede ser que tenga el pelo ondulado, ¿no? Si es una mujer también, cabello ondulado, pero a los hombros, en castaño, una persona que, bueno, que tiene estudios, que tiene un título, que tiene una vida estable, que ha pasado por muchas cosas en su vida y sabe que hoy lo que quiere es decir, quiero ser feliz, encontrar esa alma gemela, ese compañero de vida, y disfrutar de cada momento y de cada presente, ¿eh? Es una persona así. Bien. Recuerde que son lecturas muy, pero muy generales. Yo les estoy dando lo que estoy viendo acá, ¿no? Pueden que resuenen o no contigo. Si otro, por ahí me dicen, Victoria, es poca la información, es que no son lecturas personales, son generalizadas. Te estoy diciendo lo que estoy viendo, creo que te he dado bastante información. Entonces, para aquellos que por ahí me comentan esa situación, por eso lo digo, ¿no? No por todos. Pero veo que esto te lleva a un crecimiento y a una evolución. Vamos a ver, julio. Pueden ser meses que resuenen contigo en esta situación, septiembre y abril, ¿eh? Puede ser cumpleaños de la persona, algo de eso puede ser, tómalo así. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre o apellido o apodo de esta persona. Recuerda que pueden que coincidan o no contigo. Se me trabó la mano. Bueno, la Y, la H, la W, la A, la L, la Q, la O, la D y la R. Recuerda, nombre, apellido o apodo de esta persona. Bien, esta es la segunda opción. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Desde ya, como siempre, les deseo mucha luz, bendiciones para todos y hasta pronto.